siempre estás procurando ayudar, dar, siempre estar al servicio de los demás, te ha conllevado al hecho de muchas traiciones. Y una de las que más te ha dolido es la de tu pareja o tu expareja, que siempre has estado tú para él, para darle, para resolverle, para ayudarle, pero al final te dejó sola con todo. Cuidado con lo que te ofrecen comido, porque por eso también tu estómago está padeciendo de cosas muy negativas. Este año, hija, ya estuviste a punto de... ¿Ya tuviste alguna crisis fuerte? Madre mía de Guadalupe. Hay cuenta que yo estaba en una casa, pero hasta como la luz así prendida, no sé qué era. Dame que yo vi una cosa así, pues tapada así como un velo así. Y yo cuando eché una majadería, una viga, no sé, estaba, se desapareció en la media puerta. A los 2 meses o 3 meses de él. Ay, María. Era la hija. Y yo, pues, me dije, ay, hijo. Pero yo dije, ¿qué no estabas allá? Porque me maltrataba, me daba todo. Eso se llama que se te... Y no podía poder hablar. Y que habla y no podía hablar. Y yo, pero jalonaba así, igual que sí, como la cama. ¿Y cómo volviste en sí? Porque le voy a decir, es que tengo una pareja que me junté con él. Y yo le quise mover así a mamá, así a él, para que me despertara. Y no pude moverme, la verdad, no pude. Yo te escuché que me hacía, no podías hablar. Pero sí sentí feo, o sea, como que se me habían sacado algo de adentro, no sé. Sí, se te escuchó, y más bien algo se metió. Y hay que tener mucho cuidado que no vuelva a pasar, porque no estás enloqueciendo, sí te está pasando esas cosas por la misma brujería que te están haciendo. Hay que sacarlo de tu casa, hijita. M.A. Guadalupe. Retiro todo decreto de maldad en contra de tu persona, toda maldición desde tu ADN paterno y materno, toda maldad, toda enfermedad, todo peligro, acechanza, brujería, hechicería, chisme, habladuría, para que tú sigas adelante, recuperando tu salud, siempre adelante y brillando con tu luz propia. Guadalupe, de tu vida, de tus manos y de tu dinero retiro la sal, de tu corazón retiro el dolor, la ansiedad y la decepción, y que el dinero, la salud y el amor propio a tu vida sea bendito y multiplicado. Guadalupe, de tu estómago retiro brujería, comida, tomado, bebida, y de tu camino retiro lo que no te permite encontrar la felicidad. Guadalupe, de tu cerebro los malos pensamientos, y de tus espaldas te retiro y te protejo del enemigo visible e invisible, de traiciones, envidias, brujerías, hechicerías, peligros, acechanzas, todo tipo de maldad. Guadalupe, hoy en tus manos te llevas la sanación y liberación de tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y de tu sangre, la salud, el amor, la fuerza, el trabajo, el dinero, el éxito y la felicidad. Guárdalo celosamente y nunca lo vuelvas a extraviar. Y tu camino lo cubro de alegrías, de armonía, equilibrio, buenas oportunidades, fortuna, felicidad, estabilidad. Así sea y así será. Guadalupe, con el manto de María, seas cubierta. Ni herida ni muerta, ni fuerza ni vencida, ni con humor enemigo.